Hola, buenas, ¿cómo están? ¿Cómo están? Al fin es sábado. Sábado 15 horas. Por aquí voy a dejar mi teléfono para poder ir viendo y leyendo los comentarios. Quisiera. Hola, Margarita. Número uno, Margarita. Quería preguntar, ¿cómo se escucha? Hola, Jimenita. Bien, gracias a Dios, muy bien. Cuéntenme cómo está el audio. Sí, Margarita. Hola, Pili. Este va a ser los primeros minutos mientras saludo para que podamos esperar a que lleguen más. Vayan contándome, por favor, cómo se escucha. Si son tan amables, me serviría muchísimo saber eso. Fuerte y claro, perfecto. Hace unos días atrás, en un envío, me hicieron el comentario que los videos de las clases se escuchaban bajito. Así es que ahora estoy con un micrófono. Era más corto, digamos, implementar un micrófono que hacer que yo hable más fuerte. Hola, Azucena, gracias. Cecilia, Margarita, Viviana, hola, Carmencita, la Pili, Jimenita. Ya, me parece. Les cuento también que yo estaba haciendo algunas adquisiciones para poder mejorar la calidad de los videos y del audio, porque siento que es una responsabilidad también poder brindarles unos videos de mejor calidad. Así que de a poquito voy a ir haciendo. Hola, amores. Tengo un espectador por aquí cerquita. Fieltro Chini. Hola, ¿cómo estás? Ay, ya. De ahí me cuenta por Messenger qué le pasó. Sí, vaya nomás, el video va a quedar. Que les vaya muy bien. Que todo les salga bien. Hola, Janet. Vaya tranquilita nomás y que le vaya súper bien. Hola, Suni. Santiago. ¿Cómo está por Santiago? ¿Hace calorcito? Por ahí encima ya pueden ver algunos materiales, algunas cosas que voy a usar. La verdad es que este taller es súper corto, ¿eh? No es tan largo, pero como siempre nos podemos ir en nos podemos ir en otros temas también, a lo mejor algunas consultas y cosas por el estilo. Hola, Patricia. Sí, no te preocupes, va a quedar grabado. Así es que puede ir a hacer el almuerzo tranquilita. Vaya nomás. O sea, almorzar, digamos. Yo voy a compartir esto, a ver si puedo, lo voy a compartir en mi perfil porque no creo que esté saliendo ahí. A ver si se puede hacer eso, ¿no? Compartir. Vamos a ver si yo me encuentro aquí. No me encuentro. Vamos a ver si puedo compartirlo en mi perfil. Flor María dice, no tengo audio. Mamá, yo sí tienes que tener audio, súbele volumen a tu teléfono porque yo estoy incluso con un micrófono y todos se escuchan. Janet Zurita, Cauquienes igual que mi mamá. A ver, le voy a escribir allá a mi mamá porque yo le estoy hablando. Pero no me va a escuchar. Ahí está. Hola, Moniquita, ¿cómo estás? Hola, Jessy. Reñaca, qué bonito.
Otro aire, otro mar, otro ambiente. La Margarita almuerza a las 11. Janet Zurita, ¿en qué sector de Cauquienes vive? Yo vivía, bueno, mi mamá todavía ahí, en el centro, en Balmaceda. María Hernández desde Reñaca, sí. Ah, bueno, ahí está lo que le escribí a mi mamá. Jessie, ya la saludé. Valerie, sí. Instagram, pero en este momento no se está publicando, no se está transmitiendo por Instagram. Pero sí tengo, es mi Aleph 001. Mi Aleph 001, lo voy a escribir acá. Mi Aleph 001. Ese es mi Instagram. Lo quiero compartir en mi perfil, pero no puedo. Soy un poco... A ver. ¿Por qué no puedo? Ajá, acá copiar. Ah, sí, aquí lo encontré. ¿Cómo han estado en la... ¿Cómo estuvo la semana? Cuéntenme. Mientras llegan más amigas a sumarse a la transmisión y así puedo comenzar a trabajar cuando más estén viéndolo. Si quieren lo pueden compartir en algún grupo, en sus perfiles. Si piensan que a alguien les está haciendo falta, igual transmítanlo. Cópienlo, perdón, compártanlo. Se está transmitiendo. Perfecto. Ahora me voy a mi perfil. Aquí me encontré. Ya, ahí acabo de compartirlo en mi perfil, entonces eso va a ser como muy útil igual. Para las personas que no andan muy seguido por la página, vamos a ver si se puede ver aquí. Ya, perfecto. Ahora quedó compartido por el perfil y en la página y en el perfil. Hola Claudita Figueroa, ¿cómo estás? Lo vamos a compartir en el grupo de artesanos de Vellón, que fue donde yo lo promocioné, donde lo compartí. Bueno, la idea es que podamos trabajar un ratito y poder enseñar algo que para algunos está lejos de saber cómo se hace, a pesar que es muy, digamos que a la práctica es muy simple. Después que lo vean van a decir... Así era de fácil, sí, así era de fácil. De Valle Grande, Valle Grande. Ah, las salidas, a la salida hacia la costa. Marcela, hola. Carmencita Tejeda, Janet Zurita, ya, Valle Grande. Hola María, Valparaíso, la quinta región, súper presente, ¿eh? Janet Vera, hola Janet. Gracias. Yo igual me alegro estar bien. La Andreita Sáez también lo está viendo. Bueno, había como 80 confirmaciones de que iban a ver el video. Por eso yo me atrevo a esperar un poquitito más si a ustedes no les importa. Hola Fresia, ¿cómo está? ¿Cómo amaneció? Sarita Cruz desde Calama. Bueno, tenemos desde Cauquienes hasta el norte. ¿Y el sur dónde está? Miren, voy a contarles mientras cuáles son los materiales que habitualmente yo uso para poder fijar la base, para poder fijar la figura a la base. ¿Ya? La idea es poder darles un espectro más amplio de lo que pueden llegar a ser. ¿Sí? Por ejemplo, si ustedes me dicen... yo no tengo un taladro para poder perforar la base. Existe esta herramienta que es un punzón. Incluso podrían hacer el orificio con un clavo y después sacarlo con un tornillo y después desatornillarlo. La idea es poder generar un orificio en la base para que la figura pueda quedar
fija, ¿ya? Entonces, quisiera no imponer solamente una forma de poder fijar la figura, sino que poder darles un abanico más amplio de cómo resolver el inconveniente de no tener una herramienta eléctrica. Me parece mucho que el video está saliendo súper atrasado. Me parece mucho. Ya, ahí yo estoy viendo que recién se está mostrando el punzón. Pero bueno, ¿a quién más llegó? Ingrid. Hola, Ingrid. Estas son herramientas de acero que fácilmente se pueden encontrar en los negocios tan de moda, los negocios de los chinos. Y es bueno que los tengan siempre, porque no solamente sirven para la madera. Hola, Janet. ¿De qué tan al sur, Janet? ¿Eh? No solamente para la madera, muchas veces las mismas piezas, el vellón, necesitan cierto tipo de intervenciones donde los punzones son súper útiles. Por ejemplo, cuando tienes que poner el alambre de los lentes, cuando usa lentes la figura. Y así, una gama más amplia de usos que se le puede dar. También están los que les mencionaba ayer en una publicación, que estos son palos de brocheta. Los mondadientes creo que son muy débiles. ¿Ya? Los mondadientes son muy débiles. Estos son los típicos palos de brocheta. Hay unos que son más largos y otros que son medianitos. Gracias, Claudia. Hola, Otilia. Hola, Romina. Séptima región, no, sexta región de Rancagua. Bueno, casi son parte de cercano a mis tierras de la séptima región. Acerca de esta maderita, que es la brocheta, si bien es cierto, vamos a ocuparla porque tiene punta y después se corta, pero también podemos reutilizarla sacándole punta. O sea, eso es algo que no tenemos que desechar un palo completo porque ya ocupamos la parte de la punta. Algo para cortar, que si no puede ser un alicate de corte, puede ser una tijera regalona que tengan por ahí. Esas tijeras que son salvatodo, deshuesan el pollo, cortan papel, hacen todo con la tijera. Ya. ¿Qué más tenemos por aquí? Hay distintos tipos de bases. Yo voy a mostrarles las que yo uso o usaba, que son las que todas las conocen, ¿cierto? Las rodajas de madera. Esta tiene un aroma espectacular que es ciprés. Esta rodaja de madera es la típica rodaja que se usa para poder fijar las bellonas, las mapuchitas. Y las primeras figuras que yo hice también las fijaba en estas maderas. Por acá también tengo un trozo de madera que es reciclada, que es un prensado, pero la verdad no sé cómo se llama. Si alguien sabe cuál es el nombre. Hola, Rita, qué gusto de verte. Fresia, hola. Quédate, Fresia, no te vayas. Te necesito conmigo. Aquí está presencia de Castro, Fresia. Otilia, sí, yo feliz, me encanta transmitir. Hola, Josefina. Si alguien sabe cómo se llama este prensadito, que nos comparta. Trupán, tienes toda la razón. El trupán también sirve, ¿ya? El trupán tú lo puedes teñir, lo puedes pintar, lo puedes barnizar, lo puedes cubrir con paño lenci, con vellón. O sea, si hay trupán y no hay madera, como uno acostumbra a ver que se usan maderas nobles, maderas más exquisitas, si no tienes, no hay problema. De hecho, el otro día entregué un trabajo que después del acabado que le hice no se notaba que era trupán, pero no era porque yo lo haya querido ocultar, sino que
No tenía sentido hacerlo en una madera noble porque tenía una pintura oscura con un brillo, porque hizo un artista. Entonces ese era su escenario. Hola Carolina, Cecilia, sí, Trupán. Y esta es, bueno, esta es la típica base, no está pulida ni está barnizada, a mí me llegan así. La típica base, esto es pino. La típica base con la moldura. Bueno, no la voy a hacer en esta hora porque como es una prueba y realmente se me terminaron las bases de esta, ya no tengo más. Así es que esta también es una de las posibilidades para que puedan fijar su figura. Janet, gracias. María dice, se llama maciza. Ok. Y vamos a seguir aprendiendo, Janet. Este mundo es interminable. Tiene una gama, pero infinita, de cosas que podemos aprender. Bueno, les comento, pasando por el tema de la madera, porque esto no es solamente poder compartir cómo se fija la figura a la base. Yo también quiero comentarles un poco acerca de la madera. Quizá no es tan de nuestra competencia el conocer las maderas, pero sí, por ejemplo, esta madera tiene un nudo muy notorio acá y a la hora de perforar es muy duro. Generalmente los nudos de las maderas tienen esa cualidad, o que son muy duros o muy blandos. En ambos casos les va a provocar algún tipo de dificultad, ¿ya? Entonces, escoger a la hora que escojan lo que quieren adquirir para sus figuras, fíjense en eso y a la hora de disponer las figuras también, que si van a perforar, no queden dentro del área de los nudos. Aparte que los nudos son bonitos, cuando ustedes después los barnizan, resaltan muchísimo, cobran unas tonalidades muy bonitas cuando les ponen sellador. ¿Qué será el sellador? El sellador es un barniz que no es de tarro, es un barniz especial para madera, es un sellador, como dice su nombre. Ya no da un brillo automático. El sellador protege la madera. Y ese sellador, si se aplica sobre varias capas, sí va adquiriendo un brillo, pero también tiene un proceso para que ese brillo alcance a ser brillo, como uno quisiera. O bien, como se dice, en una tonalidad de natural sin brillo, le pasas una capa, queda tu madera protegida y no tienes el inconveniente que después se va a llenar de honguitos o si la madera no estaba muy seca, en fin. Entonces, eso es importante, dejar la parte del nudo, digamos, al ladito, o sea, no taparlo, porque los nudos son bonitos cuando tú los sellas. Igual acá, pues. Igual acá, está ese. Y esto muy pulido y sellado, te aseguro que se ve precioso. Muchas veces se recurre mucho al barniz muy brillante y no se ve tan bonito, por lo menos a mi gusto. Pero eso es cuestión de percepción de cada uno y también de la persona que les haya mandado a hacer un trabajo. Pero también es una gama también que yo les propongo de que sea lo más natural que la madera se muestre. Lo más simple posible, recuerden el dicho que dice, menos es más. A ver, voy a seguir saludando porque, a ver, ajá, Rita, Eliana Gatica, estoy bien, Eliana, estoy contenta porque estoy transmitiendo. Esto se anunció hace unos días atrás, un día que estuve con insomnio y se creé el anuncio. Así es que bienvenida. María Díaz, hola Alejandra Huerañanco, ¿cómo estás? María Teresa Sáez, hola María Teresa. María Pérez también lo está viendo. Hola Sarita. ¿Cómo se llama? No entiendo. Celador de la. Seguramente el autocorrector te pasó una mala jugada. Marianela Oneto, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Chonchi? Hola, Alicia, ¿cómo estás?
Marianela, me estaba acordando mucho de ti estos días y ayer pensaba en enviarte un mensaje y no lo hice. Así es que espero más ratito lo haga. El sellador. No, tú vas a la ferretería, preguntas por sellador para madera. Así, solo eso. No sé qué marca, me imagino que hay distintas marcas, pero viene en un tarrito y ese sellador se diluye. Se compra diluyente para ese mismo sellador y tú dejas preparado. Mira, te voy a mostrar. Yo un día grabé un video donde estaba sellando una de las mecedoras que hice. Este es el aspecto del sellador. No es ni tan líquido ni tan espeso. Ahí se ve. Yo lo tengo preparado para cuando lo ocupe y bien cerradito porque es muy tóxico. Ese es el sellador. Y ahí en la ferretería tú consultas y te dan las proporciones más o menos de cómo hacer la mezcla y con mucho cuidado, obviamente. Bueno, ya les hablé de la calidad de la madera, les hablé de poder hacer resaltar los nudos, de que la madera también sea protagonista del acabado de la pieza, porque es súper importante. Están estas rodajitas también, y ellas, para no ser menos, también tienen sus nudos. Presente el norte, Carolina, ¿ve? No, sí, aquí estamos de punta a cabo. De España eché de menos, no sé dónde está la María Jesús. Patricia Torrealba desde Osorno. Bárbara dice: yo sello con sella, no, ella sella con cera de abeja, parece un trabalengua. Ella sella con cera de abeja. Laura Troilán, ¿sí? Troillán. Sí, hola. Ay, Delia, no importa, sí, no, no hemos empezado todavía. Estamos haciendo, hola Alicia, estamos haciendo un repaso. Barcelona, presente en las Europas. Hola Fernanda, ¿cómo estás? Bueno, y esto trasciende a otras tierras y a otras latitudes porque de esto hay en todas partes. Ya, entonces eso quería ir mostrándoles, no solamente hacer una cosa corta, rápida, decirles, mire, abran aquí, pongan acá, peguen aquí, no. La idea también es poder darle valor agregado a lo que ustedes hagan, que resalte la madera, que resalte así, no sea un trozo de trupán o de maciza. Maciel Lincopi dice: se ven preciosas tus creaciones. Saludos desde Temuco. Gracias, Maciel. Gracias. Y Fernanda desde Barcelona. Qué alegría tener tanta gente. Y gente de fuera también. Y no, para que se dan cuenta, yo sé que en España se trabaja mucho el felting, se trabaja bastante. Y yo sigo una página española o dos. Y tienen súper bonitas creaciones allá también. Me imagino que cuentan con buen vellón, así como nosotros aquí. Entonces, como les decía, no se limiten, porque a veces no hay una madera como esta, si no tiene el rebaje, la moldura, lo que sí, siempre tengan lija a mano. Ocúpense de que sus bordes siempre estén bien, bien, bien lijaditos, en lo posible. Yo tenía algo también les iba a enseñar, pero, déjenme ver dónde está. Que es algo también súper importante en el acabado de las piezas que hagan. Ahí me metí al subterráneo de mi taller. Voy a sacar algo de acá que les voy a enseñar. Porque uno puede trabajar de muy buena manera las figuras. Puede hacer muy lindos trabajos. Pero créanme que el acabado del trabajo, que va más allá de la figura, es súper importante. Yo quería saber si mi mamá está escuchando. Mamá, ¿yo estáis por ahí o no? Quiero a mi mamá. Bueno, ¿aparecerá mi mamita por ahí?
Bueno, esto también tiene un olor muy rico. Este es pino, pino común y corriente, de ese pino resinoso, sí que para el fuego no sirve mucho. Pero las construcciones, todas sus bases, qué sé yo, son en esa madera. Este es el ciprés, que tiene un olor increíble. Y este, la maciza. Bueno, ¿qué les iba a decir? Ah, es súper importante en el acabado. Ya voy con, estarán apuradas, pues ya voy con la, cómo se fija la figura, pero yo tenía más detalles que poder contarles. Es importante que ustedes cuenten, esto es totalmente reciclado. María Teresa Molina, de mi región, de la séptima. María Teresa, búscame en mi perfil, me agregas si y por ahí siempre hay noticias, siempre hay trabajos, clases que estoy impartiendo. Así es que no me dejes. Les decía que para el acabado ustedes pueden reciclar. ¿Por qué les digo? Porque cuando ustedes entregan un trabajo, o bien ya sea para ustedes, ya sea para regalo, estas maderas, por muy lijadas que estén, puestas sobre un mueble. Se supone que estos son trabajos muy significativos, son trabajos súper emotivos, ¿cierto? Van con una carga emocional muy, muy especial, porque representan personas, ¿cierto? Están retratando personas. Y obviamente, por ser un tipo de trabajo que no es tan habitual aún, menos mal que no es tan habitual aún, va a ocupar un lugar especial en la casa. Generalmente los muebles que están a la vista en un lugar principal. Pero esto raya el mueble. O sea, es inevitable. Va a rayar el mueble. Ah, ya está escuchando la mamá yo. Flor María, ella es mi mamá, por si acaso. Mi mamita. Esto raya un mueble. Sin duda, si ustedes ponen algo duro encima, lo corren, lo deslizan, ya sea que al limpiar o que alguien lo movió, y saben que queda mucho más bonito poder poner por detrás un trozo de algo suavecito. En este caso, esto es felpa. Esto. No, no es felpa, perdón, me equivoqué. Mami, ¿qué género es este? Si lo ves, tú puedes. ¿Tú puedes decirme qué tiene? Mira, tiene esa textura por ahí y es suavecito por acá. ¿Tú sabes qué tela es? Sí, Jimenita, y no solamente eso, les tengo otra más. Y eso de verdad les da un valor muy superior a sus trabajos. Y no es que yo las esté instando a subir los precios, pero sí que lo que ustedes hagan, por donde se toque, sea placentero, sea óptimo. Gamuza, no me tinca que sea gamuza, no sé. Pero bueno, esto es suavecito. E inclusive si es por el color, lo pueden usar también por este lado, porque es súper bonito. Es muy bonito la trama. Y también, bueno, ahí está, y es lo que puedan reciclar. Sí, esto es maravilloso. ¿Se fijan? Algo suavecito, cosa que la persona cuando lo toque, cuando lo observe, por donde lo mire, se vea que está bien terminado y que no va a perjudicar los muebles. No sé, es una cuestión de percepción mía. Cuando algo queda pegado al mueble, para mí siempre tiene que ir como en alto, siempre tiene que ir como no pegadito. No sé, es algo que no lo puedo explicar, llamémosle maña. Entonces también existen estos topes. Eliana, sí, pero la verdad es que la goma eva se quema. Si hay a la mano, obviamente, vaya con goma eva, pero si puedes ponerle tela, sería mucho mejor. Y estos topes
Después que está todo trabajado, que está todo listo, que está la figura fijada y todo, ustedes ponen los topes debajo. Yo lo voy a poner porque en verdad esta madera sí la voy a usar en algún momento. Estos vienen llegar y despegar. Tienen un costo bajísimo que no les va a aumentar. Sí, Josefina, son súper buenos. No es llegar y sacar y agujar 3, 4, 5 agujazos, pum, sale figura. No. No. Y ahí les queda con un aspecto de un mejor acabado. Si ustedes quieren, también lo pintan abajo para poder proteger, porque hay lugares donde esto se va a ir y que son lugares húmedos. Y dependiendo de la madera o si la madera no está muy seca, de pronto puede generar algún tipo de hongo, se puede provocar algún tipo de mancha en la mesa. Hola, Lunita. Estamos primero que nada repasando los tipos de base y algunos tips que les estoy dando para poder darle un mejor acabado. Estos, ¿dónde más? En los chinos. Bueno, Sodimac, me imagino. A ver quién me auspicia después de tanta publicidad. Si en los chinos, en Sodimac, hay en una marca, la marca, ay, que tiene que ver con, hay una marca que tiene que ver con, no sé, si yo pienso en la marca, la asocio con la NASA. H, no. No recuerdo. Pero es una marca muy conocida, que incluso hay parches curitas, vendas, pero no me acuerdo. Hola Celia, hola Ingrid. Pero estos, que a pesar de ser humildes y sencillos comprados en los chinos, no tienen, mira, son súper firmes, no se salen más. Sí, Claudita, 3M. En los 3M les prometo que tienen una variedad, pero gigante, redondo, chiquitito, de todo tipo. Algunos que se recortan también. Pero esto, la verdad es que para lo que nosotros necesitamos. Vocal de mesa, que te vaya bien. Ya, vaya, que le vaya bien. Va a quedar el video para que lo veas después. Entonces la idea es que esto enalte un poquito la base. Y ahí ya se fijan que queda. Igual puede ir en esto. En esto, un par, unas tres, no sé. Ahí pueden ir dándole. Pueden ir dándole el uso que ustedes quieran. Ya, estamos entonces con los datos acerca de la base para un mejor rendimiento, porque siento que también hay que enfocar un poquito la atención por ese lado. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta mientras tanto? Antes que vayamos a lo que vinimos. Janet está en Osorno. Hola Úrsula, Okume, Sepúlveda, Mirla también. Bueno, mientras me escriben alguna pregunta, yo voy por mi conector para poder poner un poquito de luz. Denme un momentito. Ok, ya estoy de vuelta, no me he ido, la transmisión no se ha parado, solamente necesito conectar mi luz por si acaso se pone un poquito oscuro esto. Denme
quedan solo un minuto para dejarlo conectado. Ah, buena pregunta, Valerie. Súper. ¿Con qué dejo, con qué pego la tela? Puede ser con uju, del amarillito. Yo diría que es lo más aconsejable con este. Eso sería. Y teniendo siempre la precaución. Si fuera tela por debajo, dice Jimena, cuando la pego, ¿cómo remato el borde? Buena pregunta también. Creo que eso va a depender mucho del tipo de tela que tú ocupes. Porque hay telas que no se deshilachan. Y conviene mucho pegar la madera sobre la tela y recortarla una vez que está pegada. Por eso hay que probar. Hay que probar. Simplemente hay que probar. Acabo de poner luz. ¿Se ve mejor o se veía mejor hace un rato atrás? Ustedes me dicen. Voy a esperar que me contesten eso para poder seguir. ¿Sí? ¿Creen que está bien así? Perfecto. Entonces, aquí está mi sistema de audio para no gritar. Yo me puse en campaña al tiro, ¿ven que me importan sus opiniones? Yo me debería haber presentado a concejal. Yo escucho al pueblo. Bueno, entonces, Artes Anita, hola. Entonces a lo que vinimos, vamos a fijar, yo voy a ocupar este trozo para fijar la figura. Ahora sí voy a tener que hablarles un poquitito del pie de la figura. El pie de la figura tiene que ir tiene que estar con una base plana. Es lo mismo que ustedes pongan un zapato en el suelo. Pongan su pie apoyado en el suelo. Donde todo el zapato, desde el talón hasta la punta, está apoyado. Tratar de que sea esa la... Al menos en un pie, porque a veces puede haber... Voy a poner aquí un ejemplo. Voy a poner aquí un ejemplo. Supongamos que este personaje tiene una actitud un poco más relajada y quiere poner su pie atrás. No va a estar todo el pie apoyado en la base. Pero este sí. Entonces, ¿qué es lo que haría yo en ese momento? Tratar de ver que el cuerpo esté contrapesado. Y fijar la punta a la base. Creo que, siendo decisión personal, sería muy bueno que pensaran, comenzar a fijar así sus figuras, porque el fijar la figura a la base solo con silicona, se corre el riesgo de que en un sacudón o en un tirón o en algún movimiento o con el tiempo la figura pueda zafarse, sobre todo si esto no está bien agujado, sobre todo si la base no está bien agujada. Entonces, como ven aquí, tiene solamente la punta apoyada. Puede ser,
Puede ser que en este caso la figura necesite estar solamente con la punta del pie apoyada. En ese caso también se puede. Y podemos poner el soporte ahí para fijarlo a la base, a donde necesite que vaya. O bien que estén sus pies de paralelo, digamos, así muy simple. Si están los pies un poco separados, si está este pie un poquito inclinado a la izquierda, todas esas cosas les aconsejo que las vean o las consideren antes de poder perforar tanto el pie de la figura como la madera, como la base. Tienen que considerar ambas cosas. Sí, claro, tienes toda la razón, Bárbara. Son cosas que hay que prever para que el cliente no reciba la figura por partes. Ese es el punto número uno, pensar cuál va a ser la parada de la figura. ¿Sí? Por ejemplo, otra forma, yo aquí, bueno, voy a hacer el doblez con la mano. Por ejemplo, el pie hacia atrás, que puede ser. Siempre hay que presentar la figura antes de pegarla, siempre ensayarla antes de ponerla. Ahí ustedes también saben qué se me ocurría, que con este criterio de trabajo también tienen que considerar estos minutos como parte de su labor, porque el fijar la figura a la base no es poca cosa, o sea, no es algo que ya fijo la figura y ahí se fue, no. Esto es súper, súper importante. Ahora, si van a poner algún otro elemento en la base, lo mismo. Si da, por ejemplo, no sé, si van a poner un canasto, la silicona es suficiente porque el canasto es bajito. Por ejemplo, no tengo un canasto a la mano ya, pero supongamos esto. Supongamos eso. Eso es bajito. Como que no va a sufrir tanta. Josefina, súper aplica. No va a sufrir tanto maltrato. Esto, por ejemplo. Pero supongamos que yo pongo una mesa, por ejemplo, las que trabajan con accesorios. Es súper riesgoso pegar. Esto es de 6x6 milímetros. Es súper riesgoso pegar esto con silicona. Entonces, estos trabajos también deben ir llamémosle el tarugo, que es como cuando uno pone algo, cuando uno fabrica un mueble o pone algo en la pared, también debe ir con un tarugo de madera. Tarugo acá, hoyito, orificio, tarugo, orificio, pegamento, pum, y haces calzar tu accesorio. Totalmente imprescindible, ahí no lo despegas con nada. La única manera de despegarlo sería quebrando las patas. Porque la cola fría, la cola común y corriente que se usa para el colegio, es más que suficiente para poder adherir esto. ¿Ya? Entonces, de acuerdo al accesorio que ustedes vayan a poder
ubicar en la base va a ir el tipo de pegamento. Por ejemplo, aquí tengo una rodaja más pequeña. Supongamos que sobre esta rodaja yo estoy poniendo una decoración de flores y hago, qué sé yo, un adorno. Esto tiene suficientemente sustento como para que yo lo cubra, ya sea de pegamento universal se llama, ya sea de esto o de cola. Entonces esto yo lo pego y no lo va a despegar nada. Pero distinto es cuando se trata de la figura. Recuérdense ahora compartir el video si es que ustedes tienen algún grupo o algo por el estilo. Hay que compartir estas cosas para que la calidad de la artesanía o la calidad de los trabajos que estamos sacando desde nuestros talleres sean mejor valorados. Así, si más personas conocen estas cosas, van a poder trabajar mejor. No guardarnos el tip o el conocimiento, sino más bien tratar de amplificarlo, a multiplicarlo, que más lo conozcan para que pueda haber una calidad mejor del acabado de las cosas que estamos haciendo. Valerie, ahora vamos. Ahora vamos a hacer eso, decir, no, en el próximo video les enseño. No, sí, estamos totalmente preparados para hacer eso hoy día. Un tarugo a las cosas más altas, de la misma forma que lo vamos a hacer con el pie. Cositas, ay, me acuerdo de ti, cositas de Colombia, pero eres de Uruguay. Hace tiempo que no te veía. ¿Sabes lo que pasa? Que siento que a veces por ocultar mucho lo que uno siente que podría llegar a ser una competencia, uno está hablando mal de uno mismo, porque cada uno tiene su técnica, cada uno tiene su aporte, cada uno genera su propia comodidad. Yo no puedo alcanzar el nivel, por ejemplo, de personas que van mucho más adelante que yo, pero sí yo puedo ir dejando a lo mejor un rastro para las personas que vienen de más atrás y que lo que yo les digo les puede servir. Muchas veces hay personas que son más prácticas en el uso de los materiales, otras que somos más complicadas, más complejas, pero siempre hay una manera más simple de hacer las cosas. Entonces, pienso que al poder compartir esto, que no tiene nada que ver a ver, es como cuando hacen receta y dicen, no, hay un secreto, hay un ingrediente secreto, que eso no lo puedo decir. Pero nadie va a hacer una cazuela igual a la otra. Pues, nadie, nadie, es imposible. Ni las empanadas. Yo, por ejemplo, las empanadas que más amo en la vida son las que hace mi mamá. Yo nunca las podría hacer como ella. Nunca. Aunque use los mismos ingredientes, aunque la temperatura del agua la mida con termómetro. Pero son manos distintas, son momentos distintos. Y también así en el trabajo. Así es que es bueno el compartir estas cosas porque no se desvirtúa ni se mira en menos cuando dicen, no, ya están saliendo una cantidad de trabajos en vellón. Tú levantas una piedra y aparecen 20 que están haciendo vellón. Pero cada una le da su toque y cada una tiene sus clientes y cada una tiene su estilo. Que eso es lo importante. Por ejemplo, en las clases del cuerpo realista, este por ejemplo no tiene nada de realista, este es una caricatura, pero en las clases que yo doy de cuerpo realista, yo veo después que cada una saca su propio estilo o saca detalle de lo que yo enseño y lo aporta a su técnica, a la técnica que tiene. Entonces es muy bonito, po, es súper bonito. Y bueno, yo igual estudio también. Yo igual estudio, igual me instruyo. Así es que hay que compartirlo, hay que compartirlo para que el rubro sea mejor valorado. Se vea que hay cursos, que hay clases, que las personas se están perfeccionando y que están tomando clases y qué sé yo. Bueno, ahora les voy entre
paréntesis, quiero, así es que compártanlo, compártanlo y láncenlo, porque son detalles importantes. Yo, la verdad es que no es porque busque más seguidores para la página o personas que me manden a hacer figuras. La verdad es que la página ya tiene bastantes seguidores y el trabajo del trabajo que yo hago aquí en mi taller, que me llega por interno, gracias a Dios llega. Entonces, esto es para, a lo mejor, no sé, yo siempre pienso en las personas que a lo mejor quieren hacer algo y no tienen cómo hacerlo, o no pueden comprarse un taladro, o no pueden adquirir ciertas cosas. Entonces, la idea es poder sacar adelante algo con lo que tenemos en casa. Por eso les mencionaba en un comienzo lo del punzón, lo del clavo, hacer el orificio con un clavo para poder hacer caber esto, que ya vamos a ver cómo se hace. Si no hay una pinza para corte, hay una tijera, hay un cuchillo, hay una podadora de ramas, ¿me entiendes? De árboles. Entonces, hay formas y todo eso. ¿Quién no tiene cola fría en la casa o ha tenido en algún momento? No es de tan difícil acceso, es algo más bien simple de conseguir. Y no solamente lo uso por lo barato o por lo fácil de adquirir, sino que es porque es lo que usan todos los maestros en sus muebles, por lo menos los que yo conozco, que son buenos maestros. Usan, que esta por ejemplo tiene una marca y dice secado rápido. Esto se me había olvidado mostrarles. Esto es cola fría, comprada en una librería. ¿Ya? No es necesario ir a un sitio de especialista, ni a Sodimac, perdón, Sodimac, ni ir a un sitio donde a lo mejor haya que comprar algo que se mezcla, algo que. No. Cola fría, sin agregarle agua. En blanco y negro. Berta Galleguillos, ¿cómo estás? Anita Inostroza, Esther Aguirre, María Beltrán. Ay, la Carolina. Querida amorosa Carolina. Carmencita. Hartas Carmencitas. Valerie. Ah, sí, te había saludado. Bueno, en Uruguay o en España, pienso que estos materiales no son distintos. Tendrán otros nombres, pero no son distintos. Entonces, de lo que ya conversamos, ¿habrá alguna pregunta, habrá alguna duda respecto de los materiales, de las cosas que pueden usar, de lo que no pueden usar? Antes de pasar a lo que realmente era la reunión de hoy día. Sí, Sonia dice que en las ferreterías venden 3.500 de secado rápido. Es igual, es importante. En todo caso, sabes que para la figura, a veces si tienes de la cola fría normal, está bien, porque obviamente no puedes pegar la figura, embalarla y enviarla, si es que es un trabajo. Tienes que darle por lo menos una noche para que seque. Hola Gisela, ¿cómo estás? Pero, por ejemplo, para los muebles que hago yo, los accesorios, claro, yo siempre digo, seca rápido, seca rápido. Es como un poco necesario que sea de secado rápido. Buena pregunta, Margarita. ¿Por qué tiene que ir pegado? Bueno, ¿por qué debería? La verdad es que no es obligación, pero ¿por qué? Yo te voy a mostrar dos elementos y vamos a ver la diferencia. Esto tiene una superficie súper amplia de adherencia. Son como 5 centímetros. Pero estos son 6 milímetros.
Es muy fácil despegar esto, sobre todo cuando las superficies no están. Imagínate que tiene que ir una superficie al 100% poro con poro, total y absolutamente adherida, junta, pegada, indisolublemente unida. Pero ¿qué pasa si esto quedó con el corte un poco chueco? ¿Qué pasa si esto es muy poroso? ¿Qué pasa si aquí quedó un poquito más curvo? Simplemente no va a quedar tan firme. Son cosas que a veces el mismo trabajo demanda, pero como digo, no es obligatorio. Es solamente recomendaciones para cuando surja algo así. Por ejemplo, si yo quisiera, déjame buscar un algo más. Por ejemplo, si yo quiero pegar esta madera ahí, va a ser solamente perder tiempo ponerle un poco de cola o ponerle gotita o lo que sea. Esto sí o sí debe llevar un tarugo, sí o sí, porque no tiene superficie de sustento. Entonces se va a despegar. Y te hablo desde la experiencia, desde la misma experiencia, lo que a mí me ha ocurrido con los mueblecitos cuando son maderas de mucho menos diámetros, o sea, milímetros. Así es que ese es el motivo. Y asimismo también nos va a pasar con los pies de las figuras. Mientras más grandes sean las figuras, más sencillo va a ser poderlas fijar a la base. Y bueno, y lo liviano no tiene mucho que ver. Tiene que ver con la manipulación que puede ocurrir, porque si es un tema nuestro, nosotros lo tenemos en nuestra casa y no hay niños o no hay gatitos, la verdad es que va a estar ahí, incluso si queremos, ni siquiera lo vamos a pegar. ¿Te fijas? Pero cuando es un trabajo que tú vas a entregar a un lugar donde tú no sabes quiénes van a pasar por ahí, conviene tener la certeza de que aunque haya gatos, niñitos, traviesos o que lo usen como juguete, esto se va a despegar. Ese es el motivo. Pero yo, como les digo, yo les estoy dando solamente recomendaciones de acuerdo a la experiencia que yo he tenido. Si es muy complicado, obviamente tienen que seguir haciendo todo como cada una lo hace, pero sin dejar de guardar a lo mejor en la retina por si alguna vez lo necesitan. Entonces, a lo que vinimos. Recuerden que había que tener dos palitos. Bueno, yo no era como clase hoy día, sino que les decía que no son palitos de mondadientes, son palitos de brocheta. Entonces ese palito de brocheta va inserto en la parte del talón para que pueda seguir hacia la pierna. Y así también le dan un poco más de firmeza a la figura. Entonces, haciendo el movimiento, hola Inesita. ¿Quién crees tú que hizo esa olla, Inesita? ¿A quién crees tú que se le ocurrió ponerse a hacer olla? Mira, en la página, por ahí está mi WhatsApp. Y tú te metes a mi WhatsApp y puedes ver un catálogo. Ahí vas a ver los muebles, vas a ver teteras, vas a ver ollitas, vas a ver canastos. Y no me acuerdo qué otra cosa más. Como si no tuviera tanto que hacer. Ya. Entonces vamos a ver cuánto entró esto. Miren. Va hasta ahí. Esto va a servir igual para darle más firmeza. Sí, necesito yo.
Es que siempre me ha gustado hacer esas cosas. Siempre, siempre me. Para mí es como, no es lo vital, pero es un accesorio y son cosas que me da mucha alegría poderlo hacer. Ok, tenemos entonces uno ya inserto en el talón. Ese es el talón. Y vamos por el otro. Despacito, sin cargar. Hay que irlo girando. Porque de esas. Ah, pero bueno. Si tienen un punzón, pueden partir con el punzón, que también es bueno, porque el punzón les da la entrada. Les prometo que estos los compré muy baratos. No son cosas caras de adquirir. Yo sé que no están los tiempos, pero si a veces por el precio de una Coca-Cola tú te puedes comprar un set de algo, por ejemplo. Y claro, yo como tengo este tema con mis manos siempre, que no las puedo forzar, que la motricidad fina haciendo fuerza y que la pinza y la cosa, entonces para mí me sirve mucho. Entonces, vamos a hacer que este palito vaya entrando. Vaya entrando a la piernita. Bueno, yo les voy a contar que esta figura viene conmigo ya hace más de una semana. Fue una de las figuras que me tocó mostrar en un en vivo donde yo estaba reciclando figuras que estaba haciendo antes. Entonces, esta figura está hecha con un alambre muy delgado. Tiene alambre y tiene limpiapipas, pero es un alambre muy delgadito. Entonces estoy adecuando estas figuras para ponerlas para estos en vivos, para ponerlas de ejemplo. Esto no es un trabajo que yo tenga que entregar ni nada. Por eso tiene a lo mejor un poquito las piernas más débiles. Yo creo que este es un alambre un poquito más delgado que el 18. Ya. Margarita, tú vas en mi. En la página, en mi Aleph, ahí encuentras tú la conexión para irte directo al WhatsApp. Y ahí en el WhatsApp vas a encontrar un catálogo, porque es un WhatsApp web, que son muy buenos. Ya, tenemos entonces los dos palitos ya. Si yo quiero, los voy a hacer un poquito más de fuerza, porque eso va a permitir que esto tenga más firmeza también. Este era el Peter Languila, pues Margarita. Yo me reí tanto después porque yo hacía unas cosas con él, como él estaba, pero mira lo que está, míralo cómo está ahora, pues. Está totalmente rehabilitado. Me reí tanto ese día cuando vi el video. Yo no sabía quién era. Y por ahí alguien me dice, parece Peter Languila, y claro. Aquí está, pues. Sirviendo a la patria. Ya, una cosa importante que hay que tener en cuenta a la hora de comenzar a ver la parte de la herramienta es ver. Ay, mi regla está toda borrada. Esto tiene 1 centímetro de espesor. Obviamente, este palito. Yo lo voy a dejar de menos de 1 centímetro para después, para que no se pase, para no tener que estarlo recortando por abajo, en fin. Entonces lo voy a dejar de menos de 1 centímetro. ¿Qué hago? Lo corto. Corto al revés. La pinza es a ese lado porque ahí yo puedo mover. Ok. Ahí está. Ahí están mis dos tarugos. Permiso, voy a pasar la mano para poder sacar otro alicate. Voy a redondear un poquito porque al apretarlo como que se puso como paleta y no queda después redondito. Ya. Ahí tengo mis dos tarugos. Si yo quisiera medir esto, mi regla está súper borrada. Lo voy a recortar otro poquito porque tiene casi el centímetro, entonces me conviene que no llegue tan al fondo.
Bueno, si alguna de ustedes me escribió recién por WhatsApp, le voy a responder en un ratito, ¿ya? Apareció un hola por ahí sin rostro. Pues seguramente, claro, no tengo guardado el contacto. Ya. Ahí están los dos tarugos. No hay que meter silicona por acá. Ah, Valeria, mira, justo estaba respondiendo eso. Mira, no, por dos motivos. Una, porque confío que el agujado que yo hice está muy compacto. Si yo estiro esto con el alicate, mira, me cuesta mucho sacarlo, porque está súper bien agujado. Si yo lo estiro más, claro, me voy a ir con el palo, lo voy a sacar. De hecho, sí se alcanzó a salir un poquito. Listo, ahí quedó como estaba antes. Pero no es necesario. ¿Y sabes por qué tampoco es bueno? Porque en algún momento de la historia, si yo vuelvo a encontrarme con algún cliente y me dice, sabes que necesito restaurar la pieza que me hiciste, va a ser mucho más sencillo porque yo voy a desmontar esta figura, pum, de la base. Van a quedar los tarugos aquí y yo voy a tener mi figura libre. ¿Cachai? Y lo otro es que después al ponerlo, sí le puedo agregar una puntita de silicona aquí. Para que no baile. Aunque no, porque como son dos pies apoyados, no va a bailar. Pero siempre me aseguro con una puntita pequeñita de silicona caliente. Ya, lo otro, entre paréntesis. Cuando ustedes dejan estos trozos, después recurran a algo, un bisturí. Uno de estos cuchillitos, no me acuerdo cómo les llaman, y sáquenle punta y lo ocupan de nuevo, ¿ya? Y a lo mejor no es necesario que tengan ni tanta punta, porque se apoyan de un clavito, de un punzón, pueden volver a sacar punta y pueden seguir reutilizando esto, ¿ya? Qué importante. Cuando fijan, por ejemplo, en el caso de las mesitas o algún accesorio, no es necesario que tenga punta, ¿ya? Entonces, esto siempre va a ser útil. Esto no se bota, ¿ya? No se bota. Voy a cambiar mis herramientitas por acá, porque ahora viene. Perdón, pero ¿cómo voy a fijar la figura ahora a la base? Tengo que decidir, pues si solo va la figura, si va a ir de frente, si va a ir en punta, como si va a ir con los pies más abiertos, adelante y atrás. En este caso lo vamos a hacer sencillito, un pie paralelo al otro, al medio y en su base. Me costó. ¿Cómo lo hago para marcar? Porque tampoco puedo obligar a la figura a tener, por ejemplo, si no, a mí se me ocurre hacer un hoyo aquí y otro acá y después lo pongo y la figura me queda así y no, yo no quería esto, po. Yo quería esto. Ya el hoyo está hecho. ¿Cómo lo tapo? Ah, le voy a poner algo pegado con una cosa. Bueno, son formas y formas de solucionar. Pero para no tener que pasar esa dificultad, yo voy a marcar de una manera súper simple. Bueno, yo si tengo un tampón de estos de huella, puedo ponerle el tampón y pum, marco. Por ejemplo. Y marco. O también, una vez que tengo puestos las patitas, ahí se ve bien, ¿o no? Sí, se ve bien. Sí, Patricia, cuchillo cartonero, qué antiguo, sí, en mis años mozos se decía así. Ya. Entonces, yo si ya tengo definido que va a ir así, sin despegar uno, levanto el otro
y marco a donde estaba puesto. Ahora fijo el pie de este, y lo pongo donde marqué, y con mucho cuidado levanto el otro y marco. Y ya. Ahí están mis marcas de cómo yo voy a fijar la figura. A lo mejor varias de ustedes ya sabían, yo me imagino, si esto está libre también desde hace rato en videos, en tutoriales gratuitos. Pero nunca está de más, a lo mejor las mismas recomendaciones del principio o los cuidados con la madera o qué sé yo. Entonces, yo por ejemplo podría dar la partida con esto, como es blandito, me estoy aprovechando para que la herramienta que voy a usar no se me corra. Entonces ahí aprovecho de abrir un poquito, darle la partida. Estoy viendo atrasado el video, como sacando mis pelusas. Bueno, como les decía, para quien no cuente con un taladro, con un Dremel, con algo por el estilo, hágalo con un clavo. ¿Ya? Pin, martillo un poquito y después lo quita. ¿Ya? Porque es la mejor forma de poder suplir algo que no tenemos. Yo ahora voy a poner esto un poquito alto para que no, por si acaso, se me pasa. No, pero esto está totalmente desnivelado. A ver, ¿cómo me nivelo? ¿Cómo me nivelo? Ahí. Yo feliz de que se enteren, de que lo practiquen, de verdad que se van a sentir súper satisfechas con el resultado, en serio. Por eso insisto en algo que había comenzado a decir hace un rato atrás, cuando se me ocurrió subirme por otra rama de los comentarios y no terminé con la idea. Que esto también tienen que poder incorporarlo en sus tiempos de trabajo, en la sumatoria de sus costos. Porque quizá el cliente puede ver, no va a notar que esto está con, no va a notar si está con un tarugo o con silicona. Realmente no lo va a notar. Porque a veces uno compra algo y ni siquiera se fija cómo se logró, cómo se hizo. Pero al pasar el tiempo, podría haber algún tipo de complicación. Entonces así nosotros cerramos nuestra venta y nos quedamos seguras de que las cosas van bien hechas. Que eso es súper importante. Y también eso nos va a ayudar para que nos recomienden. ¿Te fijas? O sea, súper importante también. Si alguna vez algo no nos salió tan bien, puede ser. O sea, nadie es infalible. Eso ténganlo siempre, siempre en cuenta. Voy a poner a calentar también la pistola de silicona para poder darle. Cuando logre hacerlo, cuando logre enchufar esto, ahí sí. Ok. Entonces, ahora voy a meter 2 segundos de ruido para poder abrir estos orificios. Ah,
que si van a usar una herramienta de estas o una herramienta eléctrica, digamos, con broca, que sea del diámetro de la brocheta. Eso es súper importante. Porque si esto es muy ancho, la brocheta va a quedar bailando adentro. Y si es muy angosto, la brocheta no va a caber. ¿Qué pasa si no tengo del mismo diámetro? Puedes rellenar en caso de que el diámetro de la mecha sea más grande, o bien puedes adelgazar la brocheta un poco en caso de que la mecha sea más angosta. Para todo hay solución. Entonces, voy a abrir los hoyitos. Yo opté por hacer que pasara. Ya es un detalle. Opté por eso para que no quedara en la duda. Valerie, ¿con qué lo puedes rellenar? Mira, hay algo que uno generalmente acá en el taller tiene que ser como una hormiguita. Como una hormiguita. Mire, le estoy contando mis más íntimos secretos. Déjame ver si voy a abrir este envase. Ya, mira. Eso no es Milo. Me encantan las preguntas que hacen porque son súper a propósito, son súper buenas. Esto no es Milo. Esto es, ¿cómo se llama? Material de las veces que elijo las maderas de los muebles en miniatura. ¿Ya? Yo voy recogiendo el polvillo de la lija. Entonces, ¿qué hago yo después con esto? Yo lo mezclo con cola. Y eso me sirve para poder rellenar. Que no salga, por favor, de aquí. ¿Ya? Esto se hace como una cremita. Queda como la Nutella. Una cosa así. Entonces, esto se mezcla con un poquito de cola. Más finito, Pili, más finito porque es de la lija. Queda más finito esto. Esto igual que la harina tostada. Igual. Incluso más fino todavía. Es como la harina blanca. Uy, me dan ganas hasta de probarlo porque parece harina de avellana. Uy, qué rico. Harina de avellana. Uy, qué rico. Ya, mejor no la voy a mirar más. Entonces hace una pastita y la metes dentro del hoyito y una vez que esté un poquito, que se oree un poquitito, pum, tú le metes el palo. Y pruebas. ¿Ya? O le pones un pedacito de palo adentro. Mira, no sé, uno es como que súper ingeniosa de repente. Le sacas una hebrita y le metes adentro, pero de alguna manera te las arreglas. La idea es que no te desgastes tanto tampoco. ¿Ya? Polvo de hada. Mis polvos de hada no son brillosos. Son como el Milo. Me identifica totalmente. No, pues no se pierde nada, pues estos envasitos son tan chiquititos que a veces me cuestiono porque de repente compro cuestiones y digo, ay, ya, pero siempre sirven, igual que esto, igual que esto. Esto siempre sirve. Te maté, Pili. La Pili me hizo un regalito y ahí está. Y en cada cajoncito cosas distintas, pero del mismo tipo. Así, pero el orden absoluto. Bueno, entonces,
Sigamos con el polvo de hada a mi estilo, que parece Milo y que mezclado con cola fría queda como Nutella. Ya. Hay solución para todo. Y esto voy a hacer un pequeño paréntesis. Pequeño paréntesis. Aunque me digan, ya empezó. Bueno, voy a hacer un pequeño paréntesis. No voy a hablar de política. Esto que yo les digo que todo tiene solución es totalmente posible de llevar a la vida misma. Todo tiene solución, absolutamente todo. Por eso hoy día en la tarde, si pasan por aquí, yo les doy un ánimo nomás, aparte de poder darles algún tip, de poder darles algo que ustedes no sabían. Después podré ver por ahí en sus muros algo que yo no sé y vamos a ir aprendiendo. Pero una de las cosas importantes que a mí me interesa siempre, que estas transmisiones tengan un trasfondo que vaya más allá de lo práctico, que vaya más allá de lo laboral, que vaya más allá de las lucas, que vaya más allá del desempeño, del vellón, que de la cosa, la competitividad o la exclusividad, que la excelencia en el trabajo, etcétera, que todo eso es bueno. Pero creo que cuando el corazón está en paz, las cosas salen mejor. Por eso, la frase de hoy, todo tiene solución, absolutamente. Cualquier inconveniente, ahora fíjese en lo que voy a hacer porque voy a seguir hablando. Cualquier inconveniente, cualquier situación, cualquier conflicto, siempre tiene solución, siempre. Y la pregunta más maravillosa que nos podemos hacer a veces cuando estamos como con la soga al cuello, así como súper ahogado, ¿qué sería lo peor que puede pasar? Y ahí uno realmente se da cuenta que tiene mil fantasmas en la cabeza y que realmente las cosas no son tan malas. Así es que bueno, si se dieron cuenta, le puse una gotita de cola, solo eso, sin mezcla con agua, sin nada, nada más. Ahora vamos a ver, puede que yo me haya equivocado y haya puesto, ay, me encanta equivocarme en las transmisiones, me encanta, porque así puedo volver atrás y resolver. Me alegra mucho, Lore. Qué bueno. Ahora practicarlo. Decía que me gusta equivocarme en las transmisiones porque puedo ver la forma de resolver. Y sabiendo que hay personas que me están viendo, podría yo estar así. ¿Cómo lo hago? Voy a quedar mal. Pero no. Entonces, voy y busco. Busco el orificio que hice y ya siento que entró. Ya siento. Entonces ahora, antes de que se me termine, yo no sé por qué. Yo no sé, ¿alguien más le pasa eso que deja su pistola y se le desocupa? Está diciendo, estoy lista, estoy lista. Ahí quedó la silicona. Y después trato de apretar el gatillo y no me sale, porque ya está todo allá. Entonces, la cantidad de silicona que debe ir aquí ahora tiene que ser muy poca, porque después al aplastar te va a salpicar la silicona hacia afuera y la verdad es que eso no es muy bonito. A mí cuando me pasa eso, yo de repente aplico el cartonero y lo saco. Y se me raya la madera o se me estropea el vellón. Así que es todo, todo un poco raro. Entonces, esto puedes hacerlo así. ¿Ven? Ahí ya no me está saliendo. Ya no me está saliendo, se salió toalla. Bueno, pero como esto no tiene vencimiento de hora,
podemos estar aquí hasta las 12 de la noche esperando que se digne a salir. Y va a salir como un kilo. Bueno, ahí cayó una pintita, que no es más que eso. Y ahora salió todo el chorro, ¿ves? Y esto es una traición. Esto es una traición. Ya, hay otro poquito. Ya, si se sale, precisamente eso es lo que no tiene que pasar. Ya, si se sale. Entonces ahora solamente hago esto. Y fíjense que calzó perfecto atrás. Entonces bajo. Y listo. Peter, ya tienes tu base. Y ahí está. Y esto tampoco está contemplado, pero igual puede pasar. De aquí a mañana, esta cola está absolutamente seca, no le hagan nada más y la dejan. Bueno, respondiendo a Irma, yo medí el espesor de la madera. Y era de 1 centímetro. Al momento de hacer el orificio, yo opté por dejarlo que pasara, que la broca pasara hasta el otro lado. Sin embargo, el palito yo creo que tenía 1/2 centímetro. Entró 1/2 centímetro aquí. Y hacia arriba, yo creo que el palito está hasta aquí, más o menos. Entró hasta aquí. Así es que... Déjenme responder un video. Responder un video, responder un mensaje. No me he ido por si acaso, estaba respondiendo un mensaje. No, Margarita, no lo impide. El alambre generalmente se va por alguna parte. O sea, el palito se va por una parte donde no se interrumpe con el alambre. Dice la Lore, si consulta, si la base de la figura fuera redonda como una abellona, ¿se puede hacer lo mismo? ¿Debería colocarle más trocitos de tarugos? Yo tenía, déjame ver una que tengo acá. Ahí está, que me tiro con el micrófono. Tu vellón es muy alta, ¿cuánto mide más o menos? Según yo, solamente con uno al medio. Solamente uno al medio para que le dé firmeza, porque se supone que tú agujaste harto y está compacto, y no debería sufrir ninguna modificación. No, no creo, más de uno. Yo tengo aquí una reliquia. Esta reliquia no tiene nada dentro, pero está súper insegura porque tiene pura silicona. Está súper agujada. Miren, incluso tiene hasta el logo antiguo. Ese era mi logo del taller. Estaba en proceso de arreglo, pero hace mucho tiempo atrás.
y tiene capas de distintos colores. Rellena con otros colores de vellón. Y esta no tiene nada y se ve súper firme, pero si esto se sigue, digamos, desgastando, va a quedar por separado. Entonces con uno solo estaría muy bien. Y si puedes encontrar un palo de estos tipo brochet, pero que son como para anticucho, mejor todavía. Mejor. Y lo adhieres y lo pegas de la misma forma. Es esto, mira. Primero perforas, pones el palo, ¿cierto? En el hoyito con cola y después, pum, metes tu vellón encima. Eso sería más o menos lo que yo haría. Ah, ¿y si es de 22? No, tranquila, no, está bien. Con uno, es suficiente. Incluso creo que si es de 20, a ver, déjame ver cuánto mide, dónde dejé la regla acá. Esta reliquia que yo les mostré, sí, mide justamente eso y creo que no es necesario. Hay unas que son más altas, bueno, también tiene que ver si son muy angostitas o si son más anchas, pero todo va. Consejo, chicas, siempre gran parte del resultado va a ser el agujado. Por ejemplo, yo puedo tener una súper buena forma de parar la figura en la base, pero si esto está mal agujado, les aseguro que no va a resultar. No va a resultar. No va a resultar. Y lo puedo repetir en el tiempo. Entonces tiene que ver. ¿Y cómo la hiciste, Pili? ¿Le pusiste algo o no, o le pusiste solo? Le pusiste solo silicona. Si el agujado no es bueno, podemos ponerle 10 tarugos, pero siempre se nos va a desarmar. Así es que, como siempre digo, diré hasta mi último suspiro, el agujado, el agujado, el agujado, el agujado. Ah, ya, Pili. Ah, ok, ya. Estaba hablando de las figuras, de las figuras de pie. Pensaba que de las vellonas. Yo nunca he hecho una vellona, no es mi rubro. Es mi rubro. Entonces, eso sería. Recuerden bien, la base del pie plana, el zapato, tiene que tener un buen sustento para poder lograrse que quede bien, bien adherido. ¿Qué más? Tratar de usar los materiales que tengamos a mano cuando no hay opción mucho de ir a comprar, quizá. Con una base redonda. Ah, ya. La verdad, por ejemplo, yo le respondo a Valerie. Valerie, el pie, aunque sea delgado, mira, yo te voy a mostrar. Te voy a mostrar. No me quiero ir con él. No me quiero ir con el teléfono encima. No tengo, no te, acá tengo uno, uno que no tenga pie. No, les puse pie a todos. Miren, voy a hacer algo para que puedan tener confianza de que no necesariamente tiene que ser que el vellón va a resolver el problema. Se puede reemplazar por un alambre el palito de brocheta, claro,
Pero el problema es que no lo vas a poder pegar como pegas el palito a la base, porque madera con madera, eso no lo suelta nada. Cuando tú pegas papel a madera, o madera o papel con papel, la cola blanca es demasiado, demasiado perfecta para eso. Entonces sí lo podrías hacer con un alambre, pero ¿cómo sujetas el alambre? Habría que después, por ejemplo, habría que pasar el alambre hacia abajo. Habría que pasarlo hacia acá y remacharlo con algo. La verdad es que no se me ocurre en este momento. Miren, voy a hacer algo para demostrar que el pie delgado no es impedimento. Yo les voy a mostrar el alambre que es la base de este pie. Es este. Si en algún momento se topan con una figura que tiene un alambre de este grosor. Estoy desmitificando ciertas cosas, mitos y realidades, temores infundados. Está chueco esto. ¿Ya? Este nació como este. Este también. Nació como este. Hola, morenita, por acá entonces. Claro, pues morenita, si una cosa es crear la figura, hacerle qué sé yo, y después tenemos que darle su sitio, pues. Ya, entonces, que esto no sea motivo para no llegar a esto. De hecho, ya están grabados un par de videos de zapatos para un taller nuevo que viene. Y nacen de esto. ¿Y por qué lo hice así? Porque hay personas que no tienen mucha habilidad para torcer alambre. Y lo único que logran conseguir bien es poder dejarlo curvo. Ya, entonces, yo fijándome a lo mejor en ese tipo de logro, me atrevo a generar un pie y un zapato a partir de este alambre. Y se fijan que queda absolutamente firme, o sea, totalmente firme. Mi Peter. Él se llama Peter, va a quedar, a él yo no lo voy a entregar a nadie, él va a quedar aquí siempre. Y va a tener su onda porque todavía me falta vestirlo para arriba. Así es que para que puedan tener confianza de que no necesitan, bueno, si es más práctico hacerlo de la otra forma, a lo mejor también incluyo dentro de esos talleres uno cómo hacer el pie de otra manera. Pero se puede. Y esto obviamente cubriéndolo con un limpiapipa para que sea más sencillo. Así es que eso quería compartirles hoy día. Fue una persona que me preguntó hoy día y cómo se fijan las figuras. Y dije, bueno, vamos a hacer un link para poderles compartir cómo se hace la figura. ¿Reconocen esta figura, no? Este lado del taller de cuerpo sentado. Aquí me está sirviendo, poniéndole el pecho a las balas, ya se quedó sin un pie. Aquí está. Claro, él va a ser ahí el el niño símbolo. Ay, no me voy a olvidar nunca. Peter Lang. Pero claro, yo después lo primero que hice fue meterme a Google, ¿quién era? Así es que eso. Creo que
Ya les pude compartir lo que necesitaba hacer y si hay alguna otra pregunta. Por nada, Valerie. Por nada. Hoy día estoy contenta porque estoy estrenando un sistema de cámara nuevo y mi micrófono. Espero poder resolver varios temas técnicos que tuve hace unos días atrás y que tengan una mejor calidad de estoy leyendo y hablo. Yo no puedo hacer dos cosas al mismo tiempo. No puedo hablar y leer porque termino diciendo lo que estoy leyendo. Puedan tener una mejor calidad de video, eso. Esa es la idea, Josefina. Gracias, Janet. Buena pregunta. La figura sentada, esa va a estar, sí, es muy similar, pero la verdad es que ella tiene un aspecto distinto en el sentarse, porque tenemos que ver dónde la estamos sentando. Pero sí, tendría el mismo sistema. Claro que no es tan obligatorio que sea. Porque como va sentadita, no tiende a moverse mucho, pero siempre es bueno hacerlo así, siempre, siempre, siempre. Pero eso va a ir también como video explicativo dentro de los otros talleres que vienen de la vestimenta. No nos conocíamos, Valerie. Mira, qué bueno, un gusto. Sí, claro, Carolina. Sí. Anita, si quieres me escribes por favor por Messenger de mi perfil. Mi perfil. Creo que yo voy a escribir ahora como. Estoy escribiendo como yo. A ver. A veces esta cosa me hace escribir como. Un día alguien me preguntó qué significaba mi Aleph. Ya lo voy a contar. Ya lo voy a contar. ¿Por qué le puse mi Aleph a mi taller? A ver si me encuentro aquí. Sí, ahí estoy. Ya. Ah, yo misma. Yo misma me etiqueté. Bueno, Anita Lagos. Tú fuiste la que me preguntaste, ¿verdad? ¿O no? ¿Quién me preguntó? Bueno, para quien me pregunta cómo accede a los talleres, escríbame por Messenger a mi perfil, no a la página, ¿sí? Ya, vamos a, no sé en qué minuto, pero pronto vamos a hacer otro taller más o menos similar como este, en tiempo y abierto, para poder enseñar algo más. No sé qué, pero algo más. Y para las que estaban consultando por los talleres de vestimenta, bueno, esos son clases pagadas, sí, en talleres de grupos cerrados, ya para que estén atentas cuando los tenga listos para que puedan hacerme esas consultas. Y de pronto estaremos compartiendo algo por aquí. Tengo un taller que quiero hacer, pero no se los voy a anunciar todavía porque no lo tengo listo. Tengo varios en realidad. Pero ahí viendo qué tipo de consultas tengan, si está dentro de los talleres que ya están hechos y que ya las personas han pagado por ingresar, no podría hacerlo de manera abierta. Pero si hay algo que yo puedo compartir que todavía no esté en los talleres, que no lo tenga presupuestado, lo vamos a hacer. ¿Ya? Así es que, taller de manos. Sí. El año pasado hice uno de manos.
que hice como cinco videos, cinco en vivo, porque tenía la señal muy mala. Pero sí estoy buscando la forma más simple, porque hay unas súper complicadas y también necesitamos un alambre que sea más fino. Y ahora al parecer está un poco complicado encontrar ciertos insumos, pero vamos con calma y viendo. Pero sí, les recuerdo, lo principal, lo más importante, siempre antes del rostro, antes de las manos, antes de la ropa, es que la figura que ustedes hagan esté bien agujada. Lo primero. Porque cualquier cosa que ustedes vayan a querer agregar, si no está bien agujado, se les va a hundir, se les va a deformar. Entonces, para poder llegar a la ropa, primero hay que pasar por el cuerpo. Y antes de irse al cuerpo, hay que pasar por la base, ¿ya? Es toda una secuencia. Entonces, llegamos hasta acá. Se me hizo cortito. ¿Cuánto tiempo estuvimos? 1 hora 46. ¡Wow! Fue harto. Bueno, las dejo entonces y gracias, muchas gracias por estar por aquí. Recuerden compartir el video. Acuérdense que mientras más personas sepan algo de técnica que les pueda servir o algún tip o algún algo, nos sirve a todos para que este trabajo del vellón tenga cada día mejores cultores, con mejores acabados y que las personas no se agobien porque no sepan hacer algo. Así es que las dejo. Me parece muy bien. Sigan trabajando y estamos en contacto. Gracias a cada una. Dios las bendiga. Cuídense mucho.